La Oficina de la Protección del Derecho de la Infancia, OPD, Melipilla, se encuentra realizando el proceso de la quinta consulta Mi Opinión Cuenta, dirigida a los alumnos que cursan educación básica y media de cuatro colegios de Melipilla, tanto públicos como subvencionados, con el objetivo de conocer a través de un voto cuál es el derecho más y menos respetado en la comuna sin discriminación de sexo, etnia o necesidades especiales. Para este efecto, los profesionales de la OPD durante el mes de junio realizaron diversos talleres informativos y de inducción a la actividad de los establecimientos que participarán de la votación y que durante el mes de julio se realizarán, por ejemplo, en el Colegio San Sebastián y el Liceo Nuestra Señora de la Presentación. Esta actividad que se está realizando es una iniciativa que viene realizándose desde el CENAME, en la quinta consulta nacional Mi Opinión Cuenta. La idea es que en este momento se está haciendo a nivel nacional, en todas las regiones, que se está buscando que en este momento se pueda evaluar cómo se están desarrollando, cómo se están evaluando en este momento la ejecución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Que estamos buscando con esta votación que los niños puedan decidir cuál es el derecho más respetado entre los 10 derechos que se constituyen en este momento y cuál es el derecho menos respetado. Es lo que estamos haciendo en este momento, nosotros lo estamos realizando desde aquí de la comuna de Melipilla, lo estamos teniendo en cuenta 650 niños a los cuales estamos realizando los votos. Tenemos escuelas lo que son de municipales, tenemos particulares subvencionados y buscamos que cubrieran todo el sector de toda la comuna de Melipilla para que ellos también pudieran dar su punto de vista desde el sector que se encuentra, ya sea rural o ya sea urbano. La convocatoria realizada a nivel nacional por el Servicio Nacional de Menores, CENAME, considera la participación de un total de 512 niños y niñas y adolescentes de los colegios Los Jazmines, Ignacio Serrano, San Sebastián y el Liceo Nuestra Señora de la Presentación, alumnos y alumnas que emitirán su voto en ceremonia ya programada en su respectivo establecimiento educacional. La quinta consulta, Mi Opinión Cuenta, se dio inicio el martes 12 de julio a partir de las 9 de la mañana en el Colegio Los Jazmines, el miércoles 13 de julio en el Colegio Ignacio Serrano Montaner, el jueves 25 de julio a las 14 horas en el Liceo Nuestra Señora de la Presentación, para culminar el martes 30 de julio a las 10 de la mañana en el Colegio San Sebastián. En la comuna de Melipilla, para este año, se tomaron en cuenta cuatro establecimientos, dos municipalizados, que es en este momento la Escuela Ignacio Serrano y Colegio Jazmines, quien en el día de ayer ya se realizó. Al igual, tenemos dos colegios que son particulares subvencionados, que es el Colegio de la Presentación y el Colegio San Sebastián. Se tuvieron en cuenta también esos colegios, ya que de ahí asisten muchos niños que son de toda la parte rural, de toda la parte del sector como más alejado de la misma comuna de Melipilla, para poderlos incluir y tener en cuenta. La particularidad de este proceso, que es un proceso normal, como el de adulto, como el último vivido en las elecciones recién pasadas acá en todo Chile. Exactamente, es un proceso idéntico. Nosotros ya días previos hicimos una sensibilización con los niños, se les hizo lo que es un taller, recordando todo el tema de los derechos y lógico está también responsabilidades sobre los derechos. En la ocasión, los protagonistas de este proceso nos entregaron su testimonio respecto de esta consulta a nivel nacional. ¿Qué te pareció este proceso, estas votaciones? O sea, me pareció bien porque, claro, está bien lo que hicieron, porque hacía falta una de estas ocasiones y el derecho que uno necesita a votar. O sea, claro, a mí me gusta que sepan lo que me gusta a mí y que expresarme de forma a lo que me gusta a mí. Más que todo me ha parecido interesante. Al estar aquí, nunca había sido concejal de mesa, al igual que mi compañero Jorge. Primera vez que hago esto y bastante interesante. Sí. ¿Tú te ofreciste? ¿Cómo fue el proceso para llegar así a ser? Nuestro profesor jefe llegó a la sala y dijo, ¿quién quiere participar de concejal de mesa? Y nos ofrecimos yo con nuestros compañeros. ¿Ha sido interesante? Bastante. Sí. ¿Tú votaste ya? No, todavía no. Nosotros vamos a votar de la última. Bien interesante para saber si respeta los derechos de los alumnos o no. Y es que no me he dado el tiempo para leer lo que tenía que explicar y todo eso. Ah, perfecto. Por eso. ¿Te ha parecido muy bien el proceso? Sí, ha estado bien, tranquilo. Me ha parecido bien el proceso de... ¿Tu trabajo parece? Porque quedan muchos compañeros. Sí, pero no tanto porque han faltado varios alumnos igual. Ah,